Hi guys, today we are on page two on our easy reading talking about uh, Gran Bretaña. So guys, let's go to start. Easy reading, lectura fácil, page two. En 1603, la reina Isabel primero de Inglaterra, muere sin descendientes. Su familiar más cercano es el rey de Escocia, Jacobo VI. En este periodo de tiempo, se unieron las coronas. En 1707 nace el Reino de Gran Bretaña. En 1801 Irlanda forma parte del Reino de Gran Bretaña. En 1922 Irlanda se convierte en Estado independiente. Y en 1927 nace el nombre de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 1949 nace la República de Irlanda, página 2. So, guys, let's go back and read again, okay? Easy reading. Lectura fácil. Page 2. Gran Bretaña. En 1603, la reina Isabel I de Inglaterra muere sin descendientes. Su familiar, más cercano es el rey de Escocia Jacobo VI. En este periodo de tiempo se unieron las coronas. En 1707 nace el reino de Gran Bretaña. Y en 1801 Irlanda forma parte del Reino de Gran Bretaña. En 1922, Irlanda se convierte en Estado independiente. En 1927, nace el nombre. De Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 1949 nace la República de Irlanda, página 2. So, guys, I see you on page three. So, have a wonderful day, guys.